buenos días, bienvenidos a nuestro Ketochete. ¿Después de cuántas semanas aquí que no nos vemos? Ya, pues como 3 semanas, ¿no? Como 3 semanas que tuvimos que retrasar un poquito el Ketochete, pero ya estamos de regreso. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta. ¿Qué creen? Vamos a utilizar el mamey. No hemos hecho ninguna receta con mamey. No, creo que nunca hemos hecho recetas con mamey. Pero vamos a hacer una recetita. Y bueno, aquí tenemos a nuestra chef estrella, Eli. Eli de regreso. Eli de regreso. Muy bien, Marchito. Bien, Eli. Qué bueno. Muriéndome de calor. Ay, oh, sí. Estos calores. Y yo con mi filipina. No, es que yo, vea. Antes muerto. Profesional en todo momento. Pues bueno, Mari, ¿te parece que empecemos con nuestros ingredientes? Sí. Vamos a empezar. Empezamos. Vamos a hacer el día de hoy un cheesecake de mamey, como había dicho Margie. Está perfecto para toda ocasión, para el postrecito, que para el regalo, que para esto del 10 de mayo hay veces que nos reunimos hasta el fin de semana para festejar a la mamá. Pues bueno, ahora podemos hacer este delicioso postrecito. Miren, ingredientes. Tenemos para nuestra base 5 galletas Marías, solamente 5 galletas. Tenemos también, es media taza de amaranto natural. Tenemos también media taza de arándanos deshidratados y media tacita también de avena. Esto va a ser nuestra costrita de nuestro cheesecake y la verdad que va a estar riquísima. Pues bueno, también para nuestra mantequilla son 45 gramos de mantequilla para nuestra base también. Y ahora, pues vámonos para nuestro relleno, nuestro cheesecake, ¿sale? Necesitamos 2 tazas de bebida de almendra. Si en casita no tenemos de almendra, lo podemos hacer con arroz. Pero la verdad es que la de almendra queda mejor en esta ocasión porque es un poquito más densa, ¿sale? Tenemos, ahí tiene marcada 3 cucharadas de vainilla. Aquí le podemos ir poniendo al tanteo. Yo aquí le puse 2 cucharadas o 3 cucharaditas más o menos. Aquí tenemos 3/4 de pieza de mamey, ya lo corté, lo puse en cubitos. Si se nos fijan, ya se nos oxidó un poquitín, pero está todo perfecto, todo está bueno. Ya se probó previamente. Tenemos aquí este esplenda, lo agregamos al último. Esto va a ser a decisión de usted si lo quiere, dependiendo de qué tan dulce lo quiera. ¿Sale? En este caso nosotros agregamos un poquito. Son 2 cucharadas nada más de esplenda, pero les digo, por ejemplo, nuestra bebida de almendra es un poco dulce. La vainilla sabemos que también es dulce. Y el mamey, pues bueno. Muy dulce. Muy dulce, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con el endulzante que le pongamos. Y si no queremos endulzante, pues mejor, ¿sale? También tenemos 90 gramos de queso crema. Un sobrecito de grenetina, que son 7 gramos, y un poquito de agua para hidratar nuestra grenetina. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar hidratando nuestra grenetina. Perdón, nada más para hacer una corrección. De avena y de amaranto es 1/4 de taza. Ay, 1/4, sí, sí. Y de arándanos sí es medio. Sí. Ya está. Ay, perdón. Me confundí, como los vi como iguales en el video, dije, pero no, sí es cierto, era 1/4 de taza. Pues bueno, vamos a agregar la grenetina para irla hidratando. Agarramos un tenedor y mezclamos bien el agua, que sea agua fría, ¿sale? Para que se hidrate bien. Ya después la pondremos en calor, pero ahorita para que se hidrate la necesitamos en agua fría. ¿Cuánto tiempo la tenemos que dejar hidratando? Pues en lo que hacemos los demás, unos 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutitos. Esta receta, aparte rica, es muy fácil de hacer. Si se fijan, siempre casi todas nuestras recetas son sencillas de hacer. Y pues bueno, va a quedar bien padre. Ay, ¿sabes quién me faltó? La poquita no es para espolvorear arriba. Pero igual... Sí, sí las tenemos. Ahorita las vamos a pasar. Pues bueno, vamos a empezar. Ahorita voy a poner en la licuadora. Tiene que fijarse que la licuadora esté súper seca. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un polvito, ¿sale? Vamos a poner en la licuadora nuestra avena, nuestro arándano, nuestras galletas y nuestro amaranto, ¿sale? Los vamos a poner en la licuadora
y hasta que esté bien pulverizado. En lo que lo voy dejando en la licuadora, voy a poner esta mantequilla en el microondas unos 30 segundos, nada más para que agarre la temperatura un poquito más altita y así poderlo mezclar. ¿Sale? Voy a llevar a la licuadora y empezamos. Bueno, mientras yo estoy poniendo la nuez, que ahorita la vamos a desbaratar. Listo. Aquí ya tenemos nuestra mantequilla. Vamos a vaciar nuestro platito. Esto es para hacer la base, ¿verdad? Exactamente. Esto es para hacer nuestra basecita. Bueno, mientras tú vas haciendo la basecita, pues bueno, yo les voy comentando que, bueno, obviamente, esta receta está adaptada, ¿sí? En ocasiones, ustedes han visto que hemos hecho la pastita de diferente manera. Algunas ocasiones hemos utilizado pura galletita amarilla, con mantequilla, ¿verdad? Otras uh-huh. ocasiones hemos utilizado pan tostado. Dependiendo, en esta ocasión decidimos utilizar un poco de amaranto y un poco de avena. Sé que tal vez a algunos les va a pues, llamar la atención o se les va a hacer extraño porque no todos tienen permitido o no creemos que podemos comer estos alimentos, ¿sí? Recuerden que esta receta es adaptada y que pues obviamente ustedes también tienen que platicarla con su nutrióloga para que ella les diga si realmente pueden consumir avena o pueden consumir el amaranto. En este caso, pues bueno, recordemos que la avena y el amaranto son cereales, ¿sí? Y que aquí nada más va a depender mucho de lo que quiera aportarle su nutrióloga en porciones, ¿sí? Y pues bueno, obviamente no excedernos tanto porque también la avena en exceso nos puede aportar un poquitito de fósforo. Y el amaranto, pues bueno, nos da un aporte muy pequeño de proteína, ¿no? Entonces esto ya va a depender de lo que la nutrióloga les tenga permitido. Ahorita vamos a ver la tabla nutrimental y vamos a ver que de esta receta nos van a salir 8 porciones. ¿Sí? Por lo tanto, les voy a mencionar lo que nos aporta nutricionalmente cada uno. Y ahorita que él nos explique, les voy a platicar un poquito del mamey, que es una frutita que nunca habíamos utilizado. Así es, Magic. Pues bueno, si se fijan, aquí ya está lista nuestra costra. Está perfecta, no le falta nada, está perfectísima. Y ahora, pues déjenme les platico. Ahorita vamos a utilizar, les voy a enseñar cómo poner la película o el Vitafilm, la película de plástico, en nuestro moldecito. ¿Esto para qué motivo? Para cuando lo vayamos a sacar, que no se nos vaya a despedazar, porque pues el cheesecake sabemos que es un poco delicado. No es tan bien estructurado como un pan que puede mantenerse así, pues bien, sin romperse, pues ya sabemos cuál es la consistencia de nuestro cheesecake, ¿sale? Entonces, si queremos que no se nos rompa al momento de sacarlos, vamos a necesitar ayuda de Vitafil. Nosotros el cheesecake que hicimos de prueba lo hicimos con una bolsa de plástico, porque pues ya saben cuál es nuestro lema. Con lo que hay. A veces en casita no tenemos chance de ir al súper por el Vitafilm y así. Pues bueno, también se puede hacer con la bolsa de plástico. Dime, Marcha. También mencionaban que puede ser como papel casa, ¿no? Algo así. Papel encerado sería. Sí. ¿O papel traza? El papel... ¿El estraza? Ah, estraza. El encerado es como si fuera el papel mantequilla, ¿no? Es como si fuera papel. Y el papel traza es el... Es como el de las flores. Ajá. Es el papel traza. El de Mr. Chapatín. Ándale. El de la bolsita. El de la bolsita. El de la bolsita. El de la bolsita. Sí, entonces es más así. ¿Seguí bueno? Ajá. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Ahí está, perfecto.
No, está bien, no te preocupes. Échamelo. Y ahora así cruzar. Para poderlo sacar de los dos ángulos. Ajá. Bueno, mientras él iba haciendo eso, yo le voy ayudando, vamos a platicar hoy un poquito del mamey. Bueno, el mamey es una fruta que se considera con moderado contenido de potasio. Sé que a unas personas no les gusta porque pues lo ven y no, como que a simple vista no se antoja, ¿no? Pero realmente es una fruta exótica muy rica que pues es dulce, ¿sí? Sí tenemos que tener mucho cuidado en la porción porque aparte que nos da moderado contenido en potasio, tiene bastante azúcar, es alta en carbohidratos, ¿no? Pero sin embargo, esta fruta también es una buena fuente de carotenos, ¿sí? Por lo tanto, nos puede ayudar muchísimo a mejorar la parte, nuestra visión, ¿no? O nuestra, tiene como alto contenido en carotenos y eso hace que nos aporte vitamina A, por lo tanto, pues bueno, nos puede ayudar a la visión, ¿no? Y también, pues bueno, nos aporta un poquito de hierro, nos aporta calcio. Estábamos viendo en la tabla nutrimental, que ahorita la vamos a mencionar, esta porción o una sola porción nos aporta 163 miligramos de calcio y la recomendación de calcio es de 180 miligramos. ¿900 miligramos? Ok, entonces estábamos haciendo la cuenta que si nos comemos dos rebanaditas de cheesecake, pues ya tenemos el aporte de calcio, ¿no? Pero bueno, obviamente tenemos que cuidarlo a lo que nos tenga permitido la nutrióloga. Ahorita que platiquemos la tabla nutrimental hablamos de esto. Entonces mencionábamos que el mamey tiene carotenos, por lo tanto nos aporta vitamina A, tiene hierro, tiene calcio y pues bueno, es una buena fuente de antioxidantes, ¿no? Entonces a veces son frutitas que no son tan comunes, digo, sé que no todo el tiempo hay, ahorita es temporada de mamey. Entonces ahorita podemos hacer infinidad de recetas con mamey. Exactamente, María. Pues bueno, miren, si se fijan, ya hicimos nuestra basecita de nuestro cheesecake. Aquí ya está lista. La vamos a meter al refri un ratito. Sí, Marci, se ve súper bonita. Como que el arándano, pues la mezcla de todo le da diferentes texturas y colores y se ve muy padre, la verdad. Y eso va a ser la diferencia para contrarrestar el sabor del mamey. Porque, por ejemplo, sí es dulce, pero ahorita que lo preparamos y lo mezclamos con la lechita de almendras y con el queso Filadelfia, nos daba un saborcito un poco desabrido. Entonces, por eso decidimos ponerle esplenda. Va a depender mucho del mamey, porque también hay mamey que está demasiado maduro y hay otros que están un poquito verdes. Entonces, verdes, por eso es que ya va a depender del gusto de la persona, ¿no? Así es, Marcia. Y que, pues, bueno, y el esplenda no tiene calorías. Así es. Pues, mira, ahorita vamos a agregar aquí las dos tazas de bebida de almendra, nuestro mamey, que dijimos que era 3/4 de pieza. Dos tercios. ¡Eso! Y las matemáticas, bueno, la verdad que sí me la llevo bien con las matemáticas. Que no. El queso crema, así que se me olvidó. Se le olvidó, más bien. Nuestra vainilla. También hay un comentario de la vainilla. Nosotros pusimos 3 cucharadas de vainilla. También esto va a depender del gusto, ¿no? Él no le gusta tanto la vainilla, entonces dijo, bueno, yo le voy a poner solo 2 cucharadas. Pero en realidad es depende de lo que ustedes quieran agregarle. Y también es uno que nos da sabor, ¿no? Nos va a aportar lo dulce o... Exactamente. Voy a empezar a licuar. ¿Sale? Necesitamos que esté bien licuado. Y de este lado tengo mi grenetina que ya está hidratada, ya se está terminando de hidratar, si se fijan, aquí está. Uh-huh. Y la voy a ir poniendo en el microondas para que vaya liquidita aquí, ¿sale? Listo. Pues bueno, ya regresamos, ya terminamos de licuar y vamos a ir vaciando en nuestro moldecito, ¿sale? Vamos a tratar de que quede parejito. Y si se fijan, tenemos muchas burbujitas. Estas burbujitas, pues, son de aire, ¿sale? Entonces... lo que vamos a hacer ahorita, vamos a dar unos pequeños golpecitos para que trate de que se salga todo el airecito de nuestro cheesecake. ¿Vale?
voy a platicarles un poquito más del mamey. Ahorita que estaba investigando la información nutrimental del mamey, a la hora de buscar me llamaba mucho la atención que me salía la información así de una fruta exótica llamada zapote color rojo. Y yo decía, bueno, es que esa no es el mamey. Y entonces seguí investigando y, bueno, encontré otro artículo que decía que su nombre en náhuatl es tezontac, zapote, que significa zapote de color rojo. Por eso es que aparecía la información como zapote de color rojo. Entonces, se le puede decir zapote de color rojo mamey o zapote colorado. Ese es, de esa manera se le puede decir. Y pues, bueno, es dulce, es de color rojo y su textura es un poco áspera. Esta frutita la podemos utilizar en diferentes platillos gastronómicos porque es muy versátil. Se puede utilizar en helados, dulces licuados y además, pues también como es muy exótico el color, se puede utilizar para decoración. Entonces, pues bueno, podemos encontrar, y aparte lo que mencionábamos, que es alto en hidratos de carbono, tiene carotenoides, tiene, por lo tanto, pues bueno, nos aporta vitamina A. Y bueno, nos puede servir para problemas digestivos y para problemas de nación. Sí, la verdad es que el mamey es riquísimo. Que soy honesta, Elia, a mí no me gusta. ¿De verdad? No manches. Ahorita, por eso cuando me hice probar, ahorita me dije, no sabe feo, pero en realidad no es una de mis frutas favoritas. O sea, no, de hecho yo la veo, se me hace bonita, ajá, pero no se me antoja. De verdad. Digo, o sea, comérmela así sola, la verdad que no se me antoja. Pero los licuados de mamey yo creo que son los licuados más deliciosos que pueda haber en el mundo. Ay, los voy a probar. También, bueno, yo creo que mis favoritos son el de mamey y el de mango. Pero... El de mamey. Bueno, me voy a llevar la tarea a probar el padre. Sí, la nieve también está muy buena. Y bueno, ahorita que ya hablamos de mamey, ya hablamos de la avena, ya hablamos del amaranto, de los arándanos, vamos a hablar un poquito de la nuez. Sé que muchos van a decir, ay, ¿por qué no comer nuez si yo tengo permitido comer nuez? Pues bueno, eso va a depender mucho de lo que la nutrióloga le tenga permitido. Recuerden que la nuez es una oleaginosa, pues una semilla, que es rica o es alta en contenido de potasio y fosforito. Entonces, bueno, aquí esta la vamos a utilizar solamente para decoración. Es muy poquito lo que le vamos a poner. Y recuerden que ahorita vamos a platicar de la tabla nutrimental. El tamaño de este cheesecake se va a dividir en 8 porciones. Por lo tanto, ustedes van a darse cuenta que una rebanadita de cheesecake no nos va a aportar ni muchas calorías, ni mucho potasio, ni mucha proteína, ¿no? Entonces, ahorita la vamos a platicar mientras está en unos minutitos nuestro cheesecake. Y continuamos. ¿Hay alguna pregunta, Moni? Pero primero voy a dar una tarjeta. Ah, bueno, por eso digo. Ya quiero probar el chiste. No, ya quiero probar el chiste. No, ando nerviosa, no sé si va a alcanzar esta. ¿A qué te digo que no sé si? Bueno, ¿me puedes compartir, por favor, la tablita nutrimental? Bueno, entonces mencionábamos que este cheesecake se va a dividir o se dividió en 8 porciones. Una porción nos va a dar 224 kilocalorías, nos va a dar 1.47 de cereal, raciones de grasa 1.7, raciones de fruta 1 porque solo estamos utilizando el mamey, proteína nos va a dar 3.7 gramos, grasa 11.4, hidratos de carbono 26. A pesar de que la frutita es alta en hidratos de carbono, recuerden que ahorita por las porciones salió menos cantidad. Colesterol 25, fibra 2.7 gramos, calcio 161. Acuérdense que ya lo platiqué, que si nos comemos dos rebanaditas ahora sí ya sería rico en calcio.
Potasio, fíjense, nada más 76 miligramos. Obviamente, si hacemos la suma de 76 por las 8 porciones, pues sí son casi 600 miligramos de potasio. Pero no nos vamos a comer todo el cheesecake en una sentada. Recuerden que lo vamos a compartir el fin de semana con la familia. Y el sodio, 128 miligramos, hierro, 0.9, y fósforo, 57 miligramos. Entonces, bueno, ustedes van a o se están dando cuenta que dicen, ay, wow, es un postre y casi no tiene, no lo puede descompensar, ni obviamente todo con moderación. Si nos sentamos y nos comemos todo, pues bueno, sería un desastre, ¿no? Entonces, es rico en calcio, si nos comemos dos rebanadas, bajo en potasio, bajo en sodio y bajo en fósforo. Y 3.7 gramos solamente de proteína o alimento de origen animal. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya vimos que el cheesecake de mamey lo podemos hacer. Bueno, en esta ocasión nuestra base fue arándano, amaranto y avena. ¿Sí? Un poquito de galletas marías. Si ustedes quieren y no tienen permitido ni arándano, ni avena, ni galletas marías, perdón, ni amaranto, lo pueden hacer con pura galleta maría y mamey. ¿Sí? Vamos a utilizar el queso crema, que eso sí lo tenemos permitido, y vamos a utilizar pues la frutita. Yo creo que también este cheesecake lo podríamos hacer de mango, ¿no? Sí, sí, sí. Podría ser de mango, podría ser de fresa, si tenemos permitido la fresa, de frutos rojos. Podría ser de, pues nada más, porque con la piña, ¿no? ¿Verdad? Se podría cortar como. Podríamos hacer como un tipo mermelada de piña y para poner la base de cheesecake y la mermelada. Y la mermelada. Qué rico. Pues bueno, ya les dimos varias opciones. Ahora nos vamos a ir con Moni a ver si tenemos preguntas. Es una receta muy sencilla, ya vieron. Que si de verdad quieren sorprender a su mamá o a su marido o a su novio, la verdad es que es una receta muy sencilla, muy económica y muy deliciosa. Así es. Y sobre todo, que no nos va a ayudar. Especialmente, Marvin. Buenos días. Si tenemos algunas preguntitas. Una de ellas es que si la avena se puede sustituir por linaza molida. No, porque es alta en potasio. La linaza tiene más potasio que la avena, ¿no? Los miligramos, y es una oleaginosa. Bien, esa es la primera pregunta. Dice, la cantidad es plena, no está en la receta. ¿Cuánto es lo que hay que agregar? Ah, bueno, en este caso le pusimos, ¿cuánto? Dos cucharadas. Le pusimos dos cucharadas de Splenda, pero pues esto, como les digo, ya va a ser dependiendo de usted. Sí, puede ser para hornear o puede ser en sobrecito, porque como no lleva horno, no pasa nada. La diferencia entre la Splenda para hornear y la Splenda normal, así la de sobrecito, es que la de hornear, la de sobrecito, si la metemos a, si la sometemos a calores, a temperaturas altas, pues, suele tener un tono amargoso. Sí, entonces, pero pues aquí no pasa nada porque como no va a llevar horno, puede ser o de hornear o de sobrecito. Ajá, y que bueno, no la pusimos en la receta porque mencionábamos que es depende del gusto de cada persona. Si lo quieres más dulce, hay que agregarlo. Y si no, nada más le puedes agregar más vainilla, ¿no? Para que quede más dulce. Gracias. Hay otra pregunta más. Dice, ¿en qué momento se agregan los arándanos y cuándo la arepentina, por favor? Ok, pues mira, los arándanos se agregaron al momento de hacer nuestra base. Acuérdense que la base fue a base de 5 galletas marías, fue media taza de avena, un cuarto de taza de avena, un cuarto de taza de amaranto y media taza de arándanos deshidratados. Se agregó en el momento de la base, te digo, lo pusimos a licuar hasta que quedara como casi pulverizado. Y ya después le agregamos la mantequilla y se hizo la base. La grenetina se agregó hasta el último, ya cuando estábamos haciendo nuestro relleno de nuestro cheesecake. Pusimos en la licuadora el queso crema, la bebida de almendra, el mamey, el Splenda, y la vainilla, y ya cuando lo probaron y dijeron, ya me gustó así como quedó, le agregamos la grenetina. La grenetina se agrega hasta el final, porque si seguimos batiendo con la grenetina, se nos puede empezar a cuajar un poquito más, ¿sale? Entonces, hasta el final, ya cuando diga usted, ya está riquísimo, ya le agregamos la grenetina.
Y bueno, un comentario más, que la creatina ya estaba previamente hidratada. Aparte hidratada y luego ya la metiste a temperatura al horno o a hervir a baño María para que se disuelva y ya la agregaste al licor. Así es. Gracias. Salió otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo se mete en el refri? En el refri, bueno, pues mira, se recomienda que se deje de 1 hora y media a 2 horas en el refrigerador. ¿Sale? Nosotros en este caso, y si preparamos un cheesecake, ya saben que lo tratamos de preparar antes para que ya cuando montemos ya esté listo. Lo preparamos como unos 40 minutos antes. La verdad que lo metimos al congelador para ver que se pudiera terminar de estar. Y ahorita lo vamos a ver. Para poder verlo en presentación. Pero sí, la receta decía que era como entre una hora y media, dos horas. Sí. Para que quedara bien focalizado. Miren, ahorita está, si se fijan, miren, lo muevo y sí se alcanza a mover poquito. Todavía le falta. Porque todavía le falta cuajar. Te digo que llevamos como 40 minutos que lo hicimos y todavía le falta cuajar un poco. Pero sí, de preferencia que sea de 1 hora y media a 2 horas. ¿Alguna otra pregunta, Juan? No, son todas, no solamente lo que se ve muy rico, que es muy sencillo también. Sí, sí, es algo muy sencillo, la verdad es que está muy práctico. Y bueno, ahora sí que si de repente se les ocurre hacer un postre en un ratito, en la mañana para la noche, una reunión en la tarde, es muy rápido. Y acuérdense que bueno, estas recetas son adaptadas y además pues ya vimos que están muy ricas. Acuérdense que... pues bueno, cada 15 días tenemos una receta diferente. Ya no habíamos hecho postre, teníamos mucho que no hacíamos postres. Entonces, por eso decidimos. Y pues bueno, si tienen permitido el mamey, puede ser como otra opción que pueden integrar a sus alimentos, a su... ahora sí que, para que tengan variedad. Porque luego a veces nos centramos en la piña, la manzana y la pera. Y ahí no queremos salir. O la jícama y el pepino. Ya vimos que el mamey, aunque no es tanto mineral, que sí es muy rico. Sí, la verdad que a veces nos cerramos, qué ejemplo, ¿verdad? Nos cerramos algo que no te gusta, pero bueno, no te has dado la oportunidad de probarlo, ¿no? Entonces, exactamente. ¿Sí? Y si lo tienen permitido, pues bueno. Así es, a veces nosotros también nos cerramos de que decimos, ay no, los postres son bien complicados, ay no, ¿para qué? Mejor compro algo hecho. Pues mire, ya se dio cuenta que no es tan complicado, man. Ya se dio cuenta que en un ratito, dijera mi abuelita, le voló un ping pong, sale el postre. Y fíjate que es una fruta temporada. Uh-huh. Por lo tanto no es tan cara, está deliciosa. Y bueno, igual que ahorita la temporada son las pitayas. Para todos los que están aquí en Jalisco. ¿Y ellos pueden comer pitayas? Sí, pero no tanto, porque luego se exceden en una sentada, se toman 10, 20, comen 10, 20 cosas. No, o sea, la poción son dos pitayas. Muy luego. Pero si es que luego vienen y dicen, no, es que me comí 20 pitayas y un bote de ciruelas, ¿no? Como siempre, el rico humillando al pobre, con el tan carísimo de las pitayas. Bueno, pero es que como yo soy de Puebla, para donde yo vivo, hay mucha. Ay, entonces, pues no es tan caro. No, pues mochilas, Martín. Pues mochilas. ¿Te digo algo? Ay, no te aguanto. No te aguanto, de veras. A la Martín no le gusta la nata, no le gusta la leche, no le gusta la pizza. Ya me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, le gusta todo. Trágame la que quiera. Toma. Ay, mamá. Bueno, no te creas, la pitaya me puedo comer una, pero tampoco esas, en mi nopal tampoco. No. Total que todo lo vamos a usar. Y las hamburguesas, ¿verdad? No, pues van a decir esa madre, no quiero las cosas, si no le gusta nada. Pues no, ya me voy a contar, ya muy bien. Me da la oportunidad de probar. Muy bien, bueno, María. Entonces, esta temporada es mamey, entonces... prueben el mamey. Ahorita ya vamos a voltear el... Fíjate que hay un comentario que me llama la atención para que nuevamente expliques para quién es este taller. Y extraño que el señor Aurelio nos preguntara esto, pero dice... ¿esto es para pacientes con que están enfermos del riñón? Dice, es que tengo dudas porque a mi familia le gustan mucho los postres. Esta vez es paciente de nuevo ingreso. Ajá, y es la primera vez que se presenta. Sí, mire, señora Aurelio, este taller, bueno,
Se hace, para usted que es de primer ingreso o de primera vez, se hace cada 15 días, un viernes. Este es un taller que se llama GetoChef, que es especializado y exclusivamente para pacientes con enfermedad renal crónica. Usted puede tener toda la tranquilidad y la confianza de que todo lo que preparamos aquí lo puede probar su familiar. Pero también es importante que usted también lo platique con su nutrióloga, porque de acuerdo a las porciones que tenga permitido, es como usted le va a poder dar a su familiar. Entonces, si a su familiar le gustan los postres, la verdad es que está en el canal de YouTube. Correcto. Sí, hay un canal de YouTube que se llama Más Tiempo Juntos Fresenio Euskadi, en donde hay más de 80 recetas que incluyen algunos postres. Entonces, por ahí puede entrar a ese canal y puede descargar muchas recetas para su familia. Y también, pues bueno, no nada más postres, también puede descargar otro tipo de preparaciones. Gracias, Machi. Ese es por entrar a nuestro paciente. Ya no tenemos más preguntas. Ya no tenemos más preguntas. Esperamos haber ayudado, señora. Aurelio, señora Aurelio, también aparte le hacemos la invitación, tenemos más programas, tenemos otro programa que se llama Keto Emociones, que es el tercer miércoles de cada mes, en donde también usted puede conectarse de 6 a 8 de la noche, ese también le va a servir a su familia. Tenemos otro programa que se llama Keto Actívate, para que lo ponga a hacer ejercicio, ese también le va a servir. Ese es el primer lunes de cada mes, y tenemos otro que se llama el Keto Club, donde abordamos diferentes temas. El siguiente Keto Club es el 23 de mayo, es un tema muy interesante, por favor conéctense. Este tema va enfocado hacia el keto esteril, el tema es mi keto esteril, un medicamento integral, ¿sí? Vamos a abordar para qué más nos sirve el keto esteril, aparte de reducir la urea, ¿no? Entonces, sí es importante que se conecten, no dejen de conectarse, no dejen de meterse a nuestro canal de la página de YouTube para que puedan descargar todas las recetas y todos los videos que tienen. Y recuerden, no dejen de sacar su consulta con la nutrióloga, marquen al Keto Center al 800-890-9932 para hacer su cita. No dejen de tomar sus medicamentos y posterior. Para el regalo del 10 de mayo. Ahí está el regalo para la madre. Súper bonito. Bueno, aquí tomando en cuenta que todavía falta un poquito de recuperarse, ¿no? Pero vean qué bonito quedó. Y aparte, si ustedes observan las... O sea, las porciones en 8 van a quedar ver, así como... ¿Todavía no lo partimos? O sea, ¿lo podemos? Mira, lo podemos partir para que vean cómo quedaría la porción. Pero corremos el riesgo de que se nos desbarate porque todavía no está bien cuajado. Yo sugiero que le tomemos foto así para... El recuerdo. Y luego le tomamos otra foto para que vean la porción y se suba también la porción. Claro. Andamos en procesos. Ahorita le decimos cómo quedaría su porción. Por ejemplo, mira, aquí escogimos la decoración de nuez, que sé que no todo el mundo puede comer la nuez, ¿sí? Pero también le pueden poner arándanos. Así igual le pueden poner arándanos. Le pueden poner el amaranto, un poquito de amaranto. También puede ser el amaranto con miel, ¿podrían comerlo o no? No. Pues bueno. No, pero queda más bonito con el otro. Utilizamos nuez de todas maneras. También pueden ponerle se puede decorar con otra fruta. O sea, puede ser con el mismo mamey, o también podemos ponerle fresitas, podemos ponerle frutitos rojos, ¿no? A ver, aquí serían 8. 4. Okay, te digo que hoy ando muy enamorada. Saludos para mi viejo, que no me anda viendo, pero si me ve en la repetición de YouTube, amor, te amo. Te amo por tu culpa. Te amo por tu culpa. Ando. Mira, me traigo volando abajo. Ahí está. A ver. No, es un buen pedazo. Que no le digan que no le cuenten. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? 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 ¿No?
conéctense, y dijeran, somos los que estamos y estamos los que somos. Muchas gracias por conectarse. Ahora no está nuestro amigo el licenciado Fernando. No. Muchos saludos al licenciado Fernando, creo que lo hemos perdido. Sí, ya varias veces que no se conecta. Anda perdido. Voy a programar juntas a esto. Sí, ya sé, ya no lo deja, ya no es fan del queso chef. Bueno, un saludo al licenciado. Ya no va a ser el fan número uno. Canal de YouTube. Lo extrañamos, conéctese. Conéctese para que vea las deliciosas. Y recuerde que muy pronto tal vez estaremos visitando. Y también ha de haber mamey en Ecuador, yo creo. Yo creo que así. Sí. Sí, International Love. Él está haciendo maravillas con eso. Ay, ya ni me digas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí está. Qué bonito. Ahí está. Ahí está. Lo hicimos para que pudiera ver el pedacito. Mira, aparte la galletita, qué bonita se ve, como multicolor. Ay, qué bonita. Muy sí, bonita. Sí quedó. Lo logramos, chica, lo logramos. Ahora vamos a probarlo. ¿Qué es probarlo? Tú no lo pruebes porque vas a estar cara así. Probaste la lata. ¿Qué hicimos de la enchilada? Hicimos las enchiladas de lata más sencillas. Le hizo... ¿Está? ¡Delicioso! ¿Qué? No. No, esta para mentir no funciona. La verdad es que estaban riquísimas, pero no le gusta la nata. Y esto puede que esté riquísimo, pero no le gusta el mami, a mi tía Margie. Bueno, entonces ya vieron la porción. Mira, está bastante bien para el señor Aurelio, para su esposa. Esa porción es muy buena. Sí, creo que... Ya él podrá descargar en el canal de YouTube varias recetas de postres. Tenemos un pastel de repente, ¿te acuerdas? Sí. Tenemos unas galletitas, tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos empanadas, tenemos... Buñuelos. Cheesecake de frutos rojos también hicimos, ¿no? Panacota. Con la mermelada de empanadas. Ay, de veras, para estos calores, un raspado de nuestro chamoy que habíamos hecho. Ay, qué de mango. Sí, señora Aurelio, visite el canal de YouTube y ahí va a encontrar muchos postres para su esposa. Al final de su preparación de alimento le puede ofrecer un... Sí. Pues bueno, muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos en 15 días. Recuerden que tienen que conectarse, conéctense. La verdad es que toda la información que les damos es muy buena información que les va a servir para que ustedes puedan estar tranquilos, para que puedan comer rico, para que puedan hacer ejercicio. Y bueno, esto es solo para ustedes. Entonces no dejen de conectarse y recuerden que más tiempo juntos. Gracias.